Una campaña que tiene como objetivo concientizar a la sociedad, por lo menos la inmediata, que es la de Río Cuarto, la región, y esperamos que trascienda, acerca de que hay ciertos estereotipos de belleza instalados que tienen más que ver con la juventud, con los cuerpos firmes, con la delgadez. Con la ausencia de canas y arrugas. Entonces, este proyecto tiene varias etapas. Es una campaña que ya se lanzó con una convocatoria a un concurso de artes visuales, justamente en la que los participantes, que pueden ser artistas aficionados o pueden ser profesionales, hagan una propuesta que refleje justamente un cambio de paradigma en relación a qué entendemos por belleza, porque nosotros consideramos que la belleza no pertenece a una franja etaria, sino que la belleza es un concepto que vamos construyendo socialmente en la historia y que también le pertenece a la persona mayor, es decir, desde que nacemos hasta que morimos, podemos percibir belleza. A eso se le suma también otra cuestión que tiene mucho prejuicio a nivel social y que es la cuestión del erotismo, del amor, de la sensualidad, de la sexualidad en las personas mayores, incluso de la diversidad sexual. ¿Qué tipo de producciones o materiales se pueden presentar? Bueno, excepto fotografía, salvo que sea con técnicas mixtas de collage y demás, están incorporadas prácticamente todas las posibilidades que nos brinda el arte. Hay, digamos, dos grandes categorías, una que tiene que ver exclusivamente con dibujo, pintura, escultura, bueno, etcétera, y otra con cortos, con premios interesantes en cada caso, y bueno, pueden participar artistas de todo el planeta si así lo desearan. Y el día 26 de noviembre a las 7:30 vamos a hacer el evento de la campaña en el Teatrino de la Trapalanda en la sala de arte y también en la sala en el teatro con una exposición de fotografías. Esa es una producción que hemos hecho desde el PEAM con modelos del PEAM en las que justamente vamos a intentar reflejar esta intención de cambiar de paradigma en relación a la belleza en la vejez, digamos. Por último, profesora, ¿hasta cuándo entonces se reciben los trabajos y en dónde pueden consultar los interesados para participar? Bueno, ahora en este momento en el Facebook, en todas las redes del PEAM, están las bases del concurso, está el enlace donde pueden buscar la ficha para participar y la convocatoria va hasta el 15 de noviembre.